El consultorio, porque ya nos acompaña la doctora Noemí Báez, y vamos a hablar acerca de problemas de paladar ojival. Preguntaba a Rubén si puede ser el problema que tiene Lugo al hablar, no sé yo cuál será el problema de él, pero si nos puede explicar el cuadro tiene que ver con el paladar ojival o paladar estrecho. Le damos la bienvenida a la doctora Noemí Báez, odontóloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal, Sani? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los problemas más frecuentes en los niños. ¿Qué es el paladar ojival? El paladar ojival es una alteración del paladar, del paladar duro, que es el sector anterior y superior de la boca. Cuando hay esas alteraciones, tenemos que preguntarnos por qué ocurre. O sea, no son los dientes postizos que se le llama paladar, es la hendidura. El paladar se llama a la parte superior de la cavidad bucal, que está formada por la apófisis palatina y la apófisis del maxilar. Sí. Son dos huesos suavecitos, blanditos, que al nacer el niño están separaditos, son muy blandos. Entonces son fáciles de deformarse. Y generalmente tenemos que ver cuál es la causa, por qué se produce un paladar ojival, por qué se produce esa alteración del paladar. Y se produce generalmente porque existe adenoides en los niños que son alérgicos, en los chicos que usan mucho tiempo el chupete, o en los chicos que se succionan los dedos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué ocurre con ese paladar? El paladar se estrecha y después tenemos problemas para la alineación de los dientes, para la ubicación de los dientes dentro de la cavidad bucal. Esa es una niña de 13 años que no fue tratada a tiempo, entonces está con esa alteración y con esa apertura. ¿Y hay todavía solución a los 13 o ya es más difícil? Y es más difícil, lo ideal es empezar a los 9 años. Ajá. Llevar al niño al dentista a los 9 años. Y el tratamiento del paladar ojival es un tratamiento multidisciplinario. No solo el dentista entra aquí. Aquí tiene que tratar el otorrinolaringólogo, tiene que tratar el fonoaudiólogo, para enseñar a posicionar bien la lengua, para aprender a hablar bien. Y nosotros los dentistas, ¿qué es lo que hacemos? Usamos unos expansores. Esos son los expansores, que son unos tornillitos que se ponen a nivel de los premolares generalmente. Entonces expandimos esa zona lateral del maxilar, ahí se ve el paladar. Es un paladar profundo, totalmente profundo, y por lo general alteraciones en la posición de las piezas dentarias. Entonces, ¿qué hacemos con esos expansores? Expandimos la fosa, el paladar. Entonces eso también hace de que el niño respire mejor, porque al estar tan alto eso, el piso de la fosa nasal es muy muy alto, entonces es poco los que salen, pueden respirar. ¿Y eso es genético o se deforma? Por lo general, como te estaba diciendo, puede ser por la presencia de adenoides, que realmente ocurre por causas. Entonces uno respira mal y por eso. Respira mal por la respiración bucal. La respiración bucal es lo que lleva a esto. Entonces, tenemos que, como te dije, tratamiento multidisciplinario. Enseñar a respirar a ese chico a través de ejercicios respiratorios, a través de la natación es uno de los mejores ejercicios que pueden hacer. Tiene que ir a la fonoaudióloga para que le enseñe también a hablar, a modular las palabras, porque hay muchos chicos que tienen problemas en la fonación. ¿Y qué, por ejemplo, hablar? ¿Qué palabras o qué letras les cuesta pronunciar? La R, la Z, la S, son muchos los problemas. Entonces tiene que ir a una fonoaudióloga que Ahora, ¿qué tipo de aparato nosotros usamos? Usamos aparatologías fijas y aparatologías removibles. ¿Qué pasa con la aparatología removible? Generalmente se queda en la mochila, se queda sobre la mesita de luz, se queda en la casa, no se usa. Y estos aparatos tienen que usarse 24 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos los aparatos fijos. Y tienen unos tornillitos, esos tornillos se van expandiendo según la necesidad. Pueden hacerse día de por medio, puede hacerse una vez a la semana. Cuanto más rápido se expanda y cuanto más blando sea el hueso, más rápido es el resultado que vamos a tener. ¿Y para higienizar cómo se hace? Y perfectamente, se higienizan con cepillo y con buches bastante fuerte haciendo. Queda perfectamente, aparte son materiales inocuos para la cavidad bucal, no le produce ningún problema. Y eso es lo más importante. Y se acostumbra, ¿verdad? Totalmente. Unos días nada más, le lleva 3 a 4 días de molestia y de acostumbrarse. Rapidísimo se acostumbra. Al principio le molesta hasta su parte estética, pero después ya están tan acostumbrados que cuando se les retira el aparato se sienten como que les falta algo. ¿Y cuánto tiempo más o menos se tarda en reacomodar ese paladar? Bueno, como mínimo tenemos que tenerlo entre 8 a 9 meses.
después de expandir todo, abrimos todos los tornillos, hay tornillos de diferentes calibres, pueden ser 12 o 13 milímetros de expansión, y se nota perfectamente después en el arco dentario al poner eso, se abre y se le... Una vez que se abrió todo el tornillo, ponemos una placa de acrílico para que eso no se abra más y dejamos como 9 meses para que el hueso se consolide en esa situación. Si ya es adulto, ya no es maleable el paladar, o y ya es muy difícil. En ese caso ya nos vamos a cirugías ortognáticas, pero un chico de 11, 12 años se puede todavía. Sí. Pero lo ideal es empezar a los 9, 10 años, eso es lo ideal. Para expandir el maxilar y poder acomodar. Y por lo general contactan sus dientes solo en la parte posterior, y en la parte anterior no contactan nada. Y viven durmiendo con la boca abierta. Entonces estos chicos tienen problemas respiratorios, son alérgicos. ¿Y también ya se le tiene que operar de adenoides? Claro, eso ya va a conciencia. Para que no se vuelva a deformar, digo. Al quitarle eso, por lo general respiran mejor y mejora la respiración. Pero si el hueso ya se deformó, hay que poner aparatología. Claro, pero si va a arreglar el hueso y después se va a descomponer otra vez, hay que arreglar también el problema. Por eso problema te digo de que tiene que ser un tratamiento multidisciplinario. Claro, el otorrino ya le saca también la... Tiene que ir al otorrino, tiene que ir al odontólogo y tiene que también ir a la fonoaudióloga. Sí. Y también hacer los ejercicios respiratorios. Y eso hace que se encimen también los dientes, doctora, porque totalmente, al estrecharse el maxilar, esas piezas dentarias que ya vienen formadas desde el nacimiento son grandes, tienen una forma y un tamaño ya que trae el niño. Eso no tienen ubicación dentro de del paladar. Y por lo general ocurre en el paladar, en el maxilar superior. Y también, a consecuencia de eso, también vienen apiñamientos en el maxilar inferior. Bueno, le agradecemos a la doctora. Ya sus datos estuvieron saliendo en pantalla para que puedan ubicarle en las redes, también el número de teléfono. Así que muchísimas gracias a la doctora Noemí Báez por acompañarnos hoy. Estábamos hablando de los problemas en el paladar y cómo la edad ideal para empezar los tratamientos, 9 años. Sí. Así que muchísimas gracias, doctora.